Migrantes centroamericanos, integrantes de la segunda caravana que llegó a la Ciudad de México, se organizaron y partieron hacia la Basílica de Guadalupe. Los migrantes fueron acompañados por personal del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Seguridad Pública, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Gobierno de la Ciudad. Buenas tardes, el Sistema de Transporte Colectivo les da la más amplia bienvenida. Vamos a ingresar por la puerta de cortesía de forma gratuita, en orden. Las indicaciones son, nos vamos por los andenes, vamos hasta atrás, vamos a cruzar lo que es el puente para irnos del otro andén. Por ninguna razón cruzamos la línea amarilla que se encuentra en el andén. Por ninguna razón nos bajamos a vías, las vías están energizadas. En esta ocasión, la marcha comprendida tenía otro fin, solo agradecer y pedir fortaleza por lo que será su camino hacia la frontera norte del país. Para darle gracias a Dios sobre todo por todas las bendiciones que Dios nos ha dado por permitirnos llegar aquí a México, a Ciudad de México, la mitad de nuestro camino desde que salimos de nuestro país. En caso personal, soy muy devoto, es un sueño cumplido, algo que lo necesitábamos, a pedirle a Dios que nos dé nuevas fuerzas para lo que nos toca allá arriba. Y sé que ella me va a dar guía, va a interceder ante Dios para que logremos nuestro objetivo, tanto para mí como para todos los migrantes. Renueva nuestra fuerza, danos fuerzas nuevas para continuar nuestro camino, Madre Celestial. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Con información de Susana Cerezo y Roberto Nogués e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.